Hola a todos, superhéroes, soy Basuria394 y hoy os traigo un nuevo episodio. Hoy volvemos a Marvel's Spider-Man. Estamos de nuevo en este increíble juegazo para jugar sus DLCs. Sinceramente, no sabía que este juego tenía DLCs. O sea, el otro día busqué información de una misión secundaria y me enteré que los tenía. Y siendo sincera, no soy nada fan de los DLCs, pero es que estos DLCs de verdad tenía que comprarlos. O sea, repito, no me gustan nada los DLCs porque no me gusta pagar por completar un juego. O sea, quiero decir, ya he pagado 30 euros por el juego, pues no me apetece pagar otros 20 euros para sumar 2 horas más de juego. Pero es que, como veis, tengo la historia principal ya completada al 100%. Es un juego que me ha sabido a poco, y no porque fuese malo, sino porque es que me ha gustado tanto. Me lo he pasado también jugándolo, que es que me ha sabido a poco, de verdad, o sea, me ha encantado. Así que cuando he sabido que tenía DLCs, pues me he dicho, mira, no soy mucho de comprarlos, pero por un juegazo puedo hacer una excepción. Por este juegazo me puedo comprar los DLCs. Tiene 3 DLCs, el primero se llama El Atraco, que es el que vamos a empezar a jugar hoy. El segundo se llama Guerra de Territorios y el último es el de Silver Lining. No soy buena en inglés, así que lo pronuncio como cada día lo voy a pronunciar seguramente de una manera diferente. No sé absolutamente nada de los DLCs, o sea, en cuanto he descubierto que tenía DLCs, los he comprado. Sí que sé que el primero, este que vamos a jugar, vamos a empezar a jugar hoy, porque los DLCs creo que tienen una duración media de 2 horas y media. Hay alguno que creo que tenía 3 horas, así que seguramente que más o menos 2 o 3 episodios durará cada DLC. Sé que este DLC tiene que algo que ver con Catwoman, porque bueno, en la portada del DLC sale Spider-Man y Catwoman, así que tiene algo que ver con ella. Es un personaje que en la historia principal se nos ha presentado, pero apenas hemos sabido nada de ella, así que me apetece bastante, bueno, saber más de ella, descubrir, no sé, descubrir más de ella, ¿no? Los DLCs me han costado los 3, por si a alguien les interesa. Me ha costado los 3 10 euros. Realmente, o sea, los 3 DLCs, hay un pack que cuesta 20 euros. Pero yo los he comprado a mitad de precio porque he visto en la Play Store había justo una oferta. Yo os recomiendo mucho, sinceramente, si queréis jugarlos, yo os recomiendo mucho que esperéis a que haya una oferta. Porque desde que lo he comprado yo, lo he visto ya en la PlayStation Store como 3 o 4 veces ya de oferta los 3 DLCs, así que de verdad, si os interesan los DLCs, esperaos a la oferta porque 20 euros sí que admito que por 3 DLCs a mí me parece un poco carillo y 10 euros para mí es un precio muy pero que muy bueno. Así que vamos a empezar porque de verdad tengo muchas, muchas ganas. Y antes de comenzar con los DLCs, quiero hacer una cosilla con vosotros. Bueno, ahí tengo el super traje de Speedy, es que me encanta ese traje. Antes de empezar con los DLCs, quiero hacer algo que me hace mucha ilusión y me hace más ilusión, la verdad, hacerlo con vosotros. Así que a ver si los tiempos de carga. Vale, vamos a ir para el cementerio. El cementerio está aquí. Realmente yo lo había guardado, o sea, la partida la guardé la última vez en el cementerio porque quería ya estar en el cementerio para hacer esta cosa mucho más rápido. Pero bueno, vamos a ir al cementerio. ¿Por qué? Bueno, este juego me ha gustado muchísimo, como os he dicho, y me ha gustado tanto que me ha animado a hacer algo que otros juegos, sinceramente, no me habían animado a hacer. Y es completar todos los trofeos, intentar conseguir el platino. Por primera vez voy a conseguir el platino en un juego y me hace ilusión que este sea el primer juego que consiga el platino. Y para conseguir el platino solo me queda hacer una última, pues solo me falta conseguir un último trofeo, que es ir a la tumba de nuestro querido tío Ben y interactuar con ella. No sé qué pasa si interactúas con ella. Bueno, tampoco sé muy bien dónde está. Si no recuerdo mal, estaba arriba del todo. Así que vamos a ir para allá. No sé qué pasa si interactúas con la tumba ni nada por el estilo. Voy a quitar esto, que me molesta. Ahí está.
Pero la verdad es que me apetece mucho, y me apetece mucho conseguir el último trofeo con vosotros, porque es un juego que he jugado con vosotros, que me lo he pasado con vosotros, y es mi primer platino, y me hace mucha ilusión jugarlo con vosotros. Así que se supone, por lo que he leído, que estaba cerca de la carpa. Creo. Oh, vale. Justo yo creo que son estos, ¿no? Los únicos que tienen nombre. Ahí está, tío. Es que mi primer trofeo, o sea... A ver, ¿se puede ver? No sé si se puede ver. Ahí está. 98, solo me queda... Solo me queda uno que está por aquí. Ahí está, solo me queda este trofeo oculto. Obviamente he visto a ver cuál era. Y es interactuar... Con... Opa, entramos. Ahí está. Con nuestro querido Ben Parker. Así que lo que voy a hacer... Vamos a hacerlo más guay, tío. A ver, el traje está bien y todo eso, pero... Pero, hombre... Igual si lo hacemos... Con un traje mejor, mejor, ¿no? Te he hecho de mal. Hago lo que puedo para que estés orgulloso. Y ahí está. Trofeo ganado. O sea, ha sido una tontería, pero... Me hacía muchísima, muchísima ilusión, por cierto. ¿Por qué no sale el platino? Se supone que he conseguido el platino, ¿no? Bueno, no tengo batería en el este, me da igual. Se supone que he conseguido el platino, ¿no? Se supone... ¡Ahí está! Trofeo ganado, demuestra tu grandeza. Mi primer platino con Marvel Spider-Man. Uno de los juegazos que he jugado este año, sinceramente. Y la verdad es que, repito, es una tontería, pero me apetecía mucho hacerlo con vosotros. Así que una vez hecho esto, vamos a contenido descargable. Como estáis viendo aquí, historia principal 100%. Aquí tenemos los tres DLCs, El Atraco, Guerra de Territorios y Silver Lining. Hoy vamos a empezar Guerra de Territorios, seleccionamos, ahí está. Tío, sé que los tiempos de carga, muchos diréis, hay juegos que tienen tiempos de carga mucho más lentos y todo lo que queráis. Pero, ostras, ¿eh? Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes indican que la Maya prepara su regreso. Las familias del crimen iban a desaparecer hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco. Los antiguos capos trabajaron en paz durante años, pero ahora que hay un vacío de poder, el enfrentamiento es inevitable. Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras. Mantendré el contacto con mis fuentes policiales. Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece. Oh, ahí está el edificio de Avengers. Una de las cosas de Avengers era... O sea, de los trofeos era ir allí. ¿El escándalo de Oscorp? Esta es sobre la... Misión. Nueva... Ahí está, de María, Central Park. Algunos fans de arte están visitando el MoCA tras la hora de cierre. Vale, pues vámonos para allá, pero para eso creo que lo que voy a hacer es, bueno, ir poco a poco. Uf, tío, llevo mucho tiempo sin jugar a Spider-Man, ¿eh? O sea, para vosotros, la última vez que jugué la historia principal, pues ha sido hace unas semanitas. Pero es que yo llevo 5 meses sin jugar, ¿eh? O sea, no esperéis que tenga unos controles perfectos, ya os lo digo. Una de las familias está planeando volver a robarla esta noche. Parece que tiene algo más que óleo sobre el lienzo. Pasaré por el museo. Ahí está, nos pasaremos por ahí. Voy a hacer lo que hago siempre con Marvel Spider-Man, tío. Voy a ir yo sola, ¿sabes? Y luego hago un corte, porque es que llevo bastante tiempo ya de episodio con la tontería de lo del platino y tampoco me apetece gastar mucho más tiempo, ¿sabéis? Pues aquí estamos ya. Veamos... Opa, me choco, tío. Aquí estamos. Veamos qué es lo que quiere Catwoman. Si es que carga, claro. Joder, tío, ha tardado mucho, ¿eh? LJ, tu fuente tenía razón. Hay un ejército de matones intentando entrar. Espera un momento mientras echo un vistazo. Ve con cuidado. Si se trata de la Maya, irán a por todas. ¡Prisa! ¡Vamos! ¿Qué te quiere ese cuadro? Ya tendríamos que habernoslo llevado. ¿Quieres probar? ¡Adelante!
Coroy. Ahí está. El otro echando la bronca, pero no intenta. Vale, sigilo. El jefe ha dicho que los matemos si se ponen farrucos. No se anda con chiquitas. El sigilo no me gusta, ¿eh? Vale, no has visto venir, pero adiós el sigilo. Adiós al sigilo, tío. Es que no. No sé hacer sigilo. O sea, no. No sé hacer sigilo, lo siento mucho. No sé hacerlo. Cuidado, a ver, he de decir que. Quiero decir. Soy mejor en Spider-Man de lo que era antes, porque repito, me he conseguido el platino, así que. He luchado muchos combates. Así que, hombre, confío en que ahora soy mucho mejor que, bueno, cuando subía a la serie, obviamente. Ahí está, para afuera. Y me falta uno, que está ahí, fuera. Tío, es que, ¿para qué hacerlo con sigilo si lo puedes hacer así? En plan, sin... Ah, que me falta uno. Ay, que me falta un guapo. A ver, venga. Ah, no, que me falta otro también. Madre mía, que me faltáis dos. Ahí está, venga. Ahora sí. Tío, ¿para qué hacerlo a sigilo si lo puedes hacer ahí a porrazos? Ese es Federico Freselli y ese Patrillo. Estos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él. Voy a mirar por ahí. Comprobaré que no hay ninguno en otro lado. Te avisaré si encuentro... Vale. Busco. Examina el entorno. Ah, mira, un coche. ¡Oh, dos coches! Vale, ¿y quiénes están en esos dos coches o están vacíos? Estos tíos no saben ni aparcar. Vale, supongo que será lo que utilizaban... Lo que iban a utilizar como huida. Tiene toda la pinta. Vale. Tengo que buscar también esto. Lo del entorno me mola, ¿eh? Me indica que tengo que buscar directamente. Ah, no, esto directamente es dorado. Vale, no. No era lo que tenía que mirar. La puerta y es que es dorado intacta. y me miraré las otras entradas. Vale, vamos a mirar esta. Ahí está, ¿qué otras entradas tiene? ¿Qué otras entradas tiene? Estaba mirando a ver cómo se corría, pero no me acuerdo de cómo se corría. Vale, esto no son entradas. Ah, esto. Esto es. ¿No? Vale. Miraré en el tejado, por si acaso. Y pues venga, vamos a mirar en el tejado. A ver, ¿hay alguien aquí? Hola. Soy Spider-Man. ¿Qué es eso? MJ, han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Oh, vale, pero no son los del Hammerhead, es la Catwoman es, la ladrona esta, tío, no sé cómo es, lo siento, soy muy mala fan de Marvel, ¿vale? Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Eso parece, ¿sí? Aquí no hay ni rastro, de nadie, aquí no debería haber guardias. Sí, comprobaré el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. Vale, para abajo. Sí, debería de haber allí guardias, pero ¿qué pasa? Que hay una ladrona muy hábil que se ha deshecho de ellos, seguramente. La garita está protegida. Necesito una huella palmar para entrar. Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtenerlas de las cosas que han tocado. Vale. Oye, es un muy buen método, también te digo. Estoy encantada de echar una mano. Si se pudiese hacer eso siempre... A ver si hay una huella por aquí. Ah, vale. Oh, justo. Toma huella acá, mírala. Una huella de mano. Toma huella acá. Bueno, al menos una parte. Pero necesitaremos. Bueno. Oye. Qué raro. Mejor es que nada. Es como si se hubieran esfumado. Bien, ¿y ahora dónde encontraremos huellas parciales?
Está por aquí. Ah, en la planta de arriba. Vale, vale, vale. Para arriba tenemos que ir, pues nada. Pero también te digo, o sea, ¿de verdad se puede hacer eso? O sea, simple curiosidad, ¿eh? ¿Se puede hacer eso de verdad? O sea, el coger... Sé que hay una huella por aquí, pero hay que encontrarla. De dónde, o sea, de algún sitio que hayan dejado... Podría ser. Juntarlas. Y creo que el 12 vertical, obviamente, es karaoke, no kumquat. Y luego... No unos sé, guardias bien, o sea, entrenados, utilizarlo. No dejarían sus cosas tiradas. A no ser que se vieran obligados. Es que me parece muy interesante eso de... ¿Sabéis? O sea, si de verdad se pudiese... Ah, mira, por aquí. Vale, vale. A ver, salta. Salta y entra. Pa' adentro. Y aquí abajo está. Esto es lo que quiero. Debe de haber una huella, ¿vale?, por aquí. Y ahí está. O sea, de verdad, es que simple curiosidad. O sea, de verdad, ¿se puede hacer eso? Porque muy me mola muchísimo. Ya tengo bastantes parciales para reconstruir. O sea, reconstruir la eso, una huella, para utilizarla luego... eso, para utilizarla luego a base de, pues, cosas que hayan tocado. Me parece muy curioso y muy guay, sinceramente. Pero supongo que para hacer eso la tecnología debería avanzar. Debería poder reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. Vale, continuamos. Buah, esto, si otra vez. Si consigo saltarme el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Vale. Para conseguir el platino, una de las cosas que había que hacer era ir al laboratorio del doctor. Y había que hacer un montón de estos. O sea, había que hacer como, no sé, un montonazo. Dos. Rollo... 16, algo así por el estilo, de verdad, ¿eh? Un montón, y era como, joder. Madre mía, tengo muchísima práctica ya con esto. ¿Este? No, este no es. Vale, pues quito. Quito este, pongo este, y pongo este. Ahí está, es que, repito, tengo muchísima práctica ya con esto. Enviando huella de mano. ¿Acceso permitido? Y vamos para adentro y veamos... Dentro. Bien. ¿Y qué ves? ¿Quién es la que ha robado? Que, hombre, parece que los han sedado. Está muy claro, ¿no? No hay signos teniendo de violencia. En cuenta de qué va este DLC. Este no es el estilo de Hammerhead. ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver. Por lo menos aquí parece que no. Han apagado la cámara 5. Eso es sospechoso. Voy a encenderla para ver lo que no querían que viéramos. Apunta a uno de los cuadros de la exposición. Tiene que ser de María. El que van a robar. Y nadie lo ha robado aún. Tengo que verlo o de eso cerca parece, para saber por creo. Qué es tan especial. Yo creo que parece que nadie lo ha robado aún. A ver, sube, sube, sube. Yo creo que parece que nadie lo ha robado aún. Ah, pues no, sí. Yo pensaba que igual parecía eso, pero que realmente sí que lo habían robado. Pero aquí está. De María es un brillante ejemplo de impresionismo bucólico moderno. La odisea de su doble robo y recuperación es tan intrigante como la obra en sí misma. A mí me parece un cuadro normalito. Y lo es. Ya. A ver, yo no sé mucho de arte. Más valiosas en el museo. ¿Por qué la malla se altera tanto por este cuadro? Espera, MJ. Viene alguien. ¿Alguien viene? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Estos tampoco se van a aparcar. Salta. Ahí está. No vaya a ser que nos quedemos ahí. ¡Estad alerta! Spider-Man puede seguir por aquí. Sí, estábamos por aquí. Oh, mierda. Está tras un cristal de seguridad. Decidle a Frank que vamos a necesitar la artillería pesada. También te digo, ¿qué esperabas si entras así? Entra en sigilo, sé un buen ladrón. Ah. MJ, los de Hammerhead tienen refuerzos. Todavía no me han visto. Vale, ¿y cómo...? Procura seguir así. ¿Cómo hago? Así, ¿no? Directamente, pues vale. Pues así mismo, es que no sé cómo era para... ¿Sabes? Para cogerle... Ahí está, vale, era con el cuadrado. Le estaba dando al triángulo. La cárcel será bueno, tío.
Vale, pues ven a mí, que tú tampoco tienes peligro. Ahí hay uno, ¿qué? Peligro, vale, entonces es que hay gente al lado y me podrían ver si le hago algo. Nos dieron luz verde, ha estado por aquí. Igual continúa o quizás sigue aquí. Peligro, vale, pero igual ahora este sigue en peligro. Este ahora está sin peligro. Dulces sueños. Y vente para acá. Ahí está. Vale, vale, vale. Y para arriba. Vale, ¿este está en peligro? Vale, sin peligro, pues fuera. Que me he saltado. ¡Ah! Hay algo ahí. Salta. Tío, ¿qué haces? Vete para arriba, anda. Es que ahora va a estar en peligro. Peligro. A ver, pues he intentado hacerlo en sigilo, pero ya os digo, ¿eh? Si veo que no. Si veo que no. Empiezo a dar de ¿sabes? Empiezo a dar de hostias y no. Y me quedo sola. Vale, ven. Este es el que está sospechando un poco. Pero. Yo creo que está sin peligro. Ahí está. Está sin peligro. La poli llegará enseguida. ¡Oh, la mierda! O sea, esto... lo que podáis y listo. Estaba haciendo un noqueo y genial, justo... están robando otras obras. Debo pararlos antes de que escapen. Vale, pues... solo hay una forma de salir. Por donde entraron. ¿Dónde está? Vale, tengo que seguir a ese. Vale. Esto no me gusta. La pasma estará al caer. Vale, este. Una prueba en la tienda. Quédate, ya está. El peligroso es el que tenía el objeto fuera. Pero al hacer eso, pues, obviamente. ¡Ah! Tío, ¿Dónde está? Ahora hay otro. O sea, tengo que estar esquivando a todos mientras cojo a los. ¿Qué hablas? Vale, a ver, fuera. A ver. Como premio de consolación, fuera. Enviaré un póster para la pared de tu tienda. Tú, fuera. Esto se viene. Vale, por ahí hay otro. A ver, ¿dónde estás? ¡Dos! ¡Hay dos! Tío, sube. ¿Dónde están? Ahí. Vale, aquí está. Mate, vale, aquí está. Tío, más. ¿Qué hablas? Más. ¿Dónde están? Ahí está. Que no, este no. Vete. Que lo cojas a ese. ¿Dónde está el otro? Este. No. Ese. Vete a ese. Spiderman, tío. Que no. No me deja. Lo intentaste, Spiderman, pero no me vas a pillar. Tío, es que hay mucha gente. Entonces, no va al que quiero porque me bloquean. Le doy para adelante y no va para adelante porque hay mucha gente y se bloquea. Solo hay una forma de salir. Por donde entraron. ¿Qué hablas? Otra vez. La próxima prueba en la tienda. Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado porque... porque es que cuando se me juntan dos... Sí, espérate, el matón, ¿sabes? El matón fuera porque... el matón fuera, porque es el que más peligro da. ¿Dónde está? Ahí está. Como premio de consolación, vale. Te enviaré un póster para la pared de tu celda. Toma, se supone que eso es una escultura, porque me ha cargado. Vale, a ver, salta. ¡Salta! ¡Vete! ¡Pero que no vayas para allá! Llegaré a la salida y los pararé. Este. No, hay uno en peligro. ¡No, pero no vayas a ese! ¡Toma ya, pardillo! ¡Es que va el otro!
me estoy cabrando. Porque no me solo sale. Hay una forma. Y cuando no me sale, pues me cabreo por porque soy una niña de 5 años. La próxima prueba en la tienda. Vale. ¡Entretenedlo! ¡Casi llego a la salida! ¡No! ¡Se está escapando! No, 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 aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, aquí está. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Ahí está. Como premio de consolación, te enviaré un póster para la pared de tu celda. ¡Ahí viene! ¡Me has cogido! Vale, ¿dónde está? Aquí está. Va a venir por aquí. Es que me vienen por encima por diferentes sitios. Ahí está. Fíjate. Quizá haya clases de arte, vale, en la cárcel. ¡Me ocupo de este país! Vale, venga. Aquí estás. Aquí estás. Buah, me he caído. Salta. Quieren robar. Te va a parar fuera. Ahí está. A ver. Ahí estás. Fuera. No podemos perder a nadie. Fuera. ¿Dónde están, tío? ¿Tres? ¿Dónde está el otro? Ah, joder, que no lo veía. O sea, me estaban marcando en plan, venía al lado y no le veía. Tío, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Me estás sudando las manos del mando, ¿eh? De verdad, del... De la cosa. De la cosa que me está dando esto. Madre mía. Ahí está, venga. ¿Hola? ¿Hola? Ahí estás. Vale, último, ¿no? ¿Último? Vale, último, menos mal. ¿Estás bien? Sí, los tengo a todos. Pero hay mucho que colocar. ¿Qué hay del de María? ¿Habrá sido una distracción? Justo lo que pensaba. Voy a volver. Espero que el cristal cura eso. El muro aún está intacto. Y es a prueba de balas. Nadie se acercará al de María en mucho tiempo. ¿Has cumplido la misión? Bueno, eso espero. Hoy... Ahí está. Oye, tengo que colgar. Ahora te llamo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Te veo bien. ¿Y si lo lleva? ¿Vas al gimnasio? No. Bueno, a veces. A veces. ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas. Tengo curiosidad. No es bueno para los gatos. ¿Por qué no me dices qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado. Mira detrás de ti. ¡Uy! La distra... ¡Ostras! ¿Y me das el control ahora a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me das el control ahora? ¿Misiles? ¿Quién lleva misiles a yo un ¡yo no lo quiero! No, ¡puedes sacarlo en escena! Esto sí que puedes hacerlo en escena. Ahí está. Vale, tío, el grandullón primero. Los grandullones son lo peor. Vale, perfecto, el grandullón fuera. ¡Perdemos, hombres! Este fuera. ¡Ya puedes correr! Vale, las misiles creo que ya están, ¿eh? Creo que los de los misiles son los que ya están. Ahí está.
Fuera, fuera. ¡Oh, no! No, los de los misiles no están. Ahí te mando ahí está. Más, primos. Los de los misiles todos no estaban. Queda uno que está por ahí, pero bueno, si está solo ni tan mal. O sea, los misiles realmente se esquivan bastante sencillo. Ahí está. Ahí está. Y la otra seguro es que la otra seguro que está donde el cuadro mirando al super alegremente, la asquerosa de ella. A ver, ahí está, perfecto, gran brillo afuera. Voy a curar vida, que si no se voy a gastar lo de la estamina esa, que no sé cómo se llama. A ver, tú. A ver, tú. El del misil, pesa. El del misil pesa, toma. Tú, mira. Ahí está. Y ahora te hago así. Y te quedas contra... Ah, pues no, no te quedas contra la pared, pero bueno. Ahí estamos. Venga. Y por ahí hay otro misil, porque me sale... No sé dónde, pero por ahí está. ¿Veis? Me ha disparado. Mira, aquí hay uno. ¿Aquí el otro dónde está? Ah, arriba, arriba, arriba. Vale, no le veía. No le veía. Ya decía yo. Yo, ¿dónde está? Aquí está. ¡Hala! Pa' afuera. Pero se lo ha llevado. Ah, bueno, se lo está en proceso de... Me gustan tus trucos. Yo estoy harto de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arte? ¿Pero qué haces ahora? Creo que tienes vidas que salvar. Otra vez no. ¡Uy! Oh, sí, son malos, pero Spider-Man es demasiado bueno. Vale, ¿un USB? ¿Qué contiene el cuadro? ¿Qué? ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Qué contenía el cuadro para poder ponerle un USB? ¿Va todo bien? ¿Sabéis? MJ, es que vi a una vieja amiga. ¿Quién? Una chunga. Una muy chunga que te puedes poner celosa. Un poquillo, al menos, ¿no? Por cierto, se está grabando el audio todo bien. Vamos a mirarlo. Vale, por lo visto sí. Perfecto. Trofeo ganado. Ah, la gata ha vuelto. Black Cat ha sido la que ha entrado por el tejado. ¿Ahora trabaja con los de Hammerhead? Sí. Habrá estado mirando todo el rato que he estado dentro. Dime que conseguiste que no se llevara el de María. Estamos ganando muchas cosas. Bien. Lo destrozó y robó algo que había en el marco. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta. Vale, mira, ya no por ahí. Y yo iré a seguir huellas de gato. Perfecto. Vale, nuevo traje. Me he equivocado. Nuevo traje tenemos. ¿Trajes? Va, me voy. Este. Traje de resistencia. Pa' adentro. Este, por cierto, es nuevo. Vale, está desbloqueado. Todavía. Estos dos hay que desbloquearlos, ¿no? Y estos serán seguramente que de los otros dos DLCs que quedan. Tiene pinta. Pues obviamente vamos con el nuevo traje desbloqueado, que mola mucho. Y tenemos que ir... ahí está, jugando con fuego, resumen de la misión, informa de la explosión de un coche, parece cosa de la Maggie. Tengo que ir a ayudar, pues vamos para ayudar. ¿Explosión? Debería ir a ver. Explosión, ahí está. Iguala y emplearte. Iguala y alguna... Sí, mírale. Mírale qué viaje más rapidito puedo hacer para allá. A ver, que lo de los pasos y tal con las telarañas está guay, ¿vale? Está muy guay. Pero sí podemos hacer viaje rápido. Tío, me encantan las escenas del metro. Vale, ¿veis? Y ahora está a 170 metros. O sea, hombre, mucho más accesible. ¿Dónde va a parar? Para abajo. Parece otro coche bomba. ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Hammerhead? Seguramente. Quizá haya más por aquí. Llamemos a los artificieros. ¿Bombas debajo de cosas? A sacar al chiquitín. Vale, pues vamos a sacar... ¡Ah, Spider! Vale, desactiva las bombas antes de que acabe el tiempo.
Uf, no sé yo, No sé yo esto. A ver. Ahí hay una. ¿Vale? ¿Paca? Ah, vale, es desbloquearla es fácil. ¿Dónde está? Ah, vale, por... No, por... Por ahí. Por ahí está. Por aquí está. Los detonadores se muestran como luces parpadeantes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, vale, joder. Tengo una. Vale, la siguiente. Me quedan dos. Vale. Dos. Por ahí. Vale, aquí está. Esta se ve fácil. Es que la otra no se veía, ¿eh? Ahí está, vale, bien. Solo queda una. Y la última. Vale, son fáciles. Es fácil. Ya hay tiempo de sobra. Bien. Tenía miedo de que no hubiese tiempo de sobra, sabéis, que sea en plan justito, pero no. Uf, vale, espérate. Vale, por aquí. Se acaba el tiempo. Debo desactivar las bombas. Tío, es por aquí. Por aquí es. Tío, ¿dónde está? Van a explotar ya. Deprisa. Tío, ¿dónde está? Aquí, vale. Están todas. Esa última, tío. Esa última que no la encontraba. Es que vibra el mando en plan latidos del corazón. Y estaba intentando seguirla por eso. Pero no la encuentro. Vale. Vale, desbloqueados nuevos delitos de... Ah, mira. Vale, tenemos otra vez todas las ciudades al 0%. Y tenemos nuevas cositas para desbloquear. Anda. Vale, eso no lo sabía yo. Oh, mía, interesante. Muy interesante. Sí, señor. Jugando con fuego completado. Vale, esta misioncilla ha sido facilita. Vale, o sea que tenemos nuevos delitos y nuevas cosas. ¿Diga? ¿Spiderman? Soy el detective McKay. Alguien del cuerpo me ha pasado tu contacto. Creo que sé qué alguien. ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tal vez deberíamos hablar en persona. ¿Puedes pasarte por la comisaría de Greenwich en algún momento? ¿Puedo? ¿Te gustan las reuniones en la azotea? Claro, allí nos vemos. Me gusta. Esto me mantendrá ocupado mientras espero noticias de MJ. El atraco al museo ha sido un... Vale. Trabajar con el detective tiene que hablar con nosotros, supongo que obviamente del caso. Ojalá MJ descubra la historia detrás del dispositivo. A ver. Epa, salto. Ahí estamos. Como seguro que ya habrán escuchado, Spiderman detuvo a los matones del Jameson jefe criminal Hammerhead antes del atraco al Museo de Arte Contemporáneo. Mira, te voy a silenciar a Jameson porque justo he llegado a mi destino. Pues no. Así que no me interesa hablar en guantes. Venga. Dentro. El detective McKay, supongo. Gracias por venir. Quería hablar contigo sobre Black Cat. No declararé. No la nueva Black Cat, sino el de antes. El de hace 20 años. Trabajé en el caso. Así que Black Cat es una imitadora. ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión, pero nunca encontramos todas las obras que robó. Tengo una ¿su padre? Nueva pista, seguro, pero el departamento fijo. No quiere malgastar recursos en un caso antiguo. Lo de malgastar recursos se me da bastante bien. Genial. Ve a fijo de su padre. Te pongo al día de camino. Vale. Hace con el botín del edificio. Vale, o sea que nos va a poner al día. A ver, ¿qué es esto? Hashtag cuidadín, ojo al tirar de tus tirantes. Hashtag moretón en el... En el pepón. Hashtag ay. Twitter o Facebook, no sé qué es. Vale, pues... Vamos a por... Joder, tío, hay una mosca aquí pesada. A ver, no, quiero... No, quiero... No puedo hacer... No puedo hacer rápido. Ah, tengo que hacer en plan andando, ¿en serio? Bueno, pues nada. Tío, hay una mosca que gracias la tengo entre ayuda, las piernas. O sea, se me ponen las piernas y me pican. Porque me gusta posarse, ¿sabes? Me hace cosquillas. Así que me puse con los archivos en un último intento. El viejo Blackcat prefería los robos de arte, pero poco antes de atraparlo, allanó una fábrica de detectores de humo. ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo. Robó el americio 241 que tenían.
Creí que tendría un comprador para los radioisótopos, pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea. ¿Y si había marcado los cuadros robados? Radioisótopos, aquí hablan de cosas súper extrañas, en plan cuando normal. Saliera de prisión. ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo cuente, sería spoiler. Así que pensé sería que spoiler. Si seguíamos el rastro de los isótopos, podríamos encontrarlos. Tengo un contador de centelleo en el traje que podría servirnos. Le llamaré si encuentro algo. Gracias, Spider-Man. Si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida, me jubilaría en paz. Tío, tiene toda pinta. A ver, se supone que la está imitando al verdadero... por aquí. Se supone que está imitando a un... al Black... Woman o al Black Cat. Black Cat, perdón. Original. Que era un hombre que murió en prisión. También robando. Tiene toda la pinta que es su padre. O sea, no sé. Tiene toda la pinta de que es su padre. La señal proviene de esta caja de alimentación. Pero no detecto electricidad. ¿Puede que sea falsa? ¿De aquí? ¿Estará hueca? A ver, ¿abrimos? Un tubo de almacenaje. Y hemos recuperado arte. Vale, o sea que aquí guardaba. He encontrado el cuadro robado. Ahí está. En una caja de alimentación falsa. Sí, lo sabía. Déjala ahí, alguien la recogerá. Mientras tanto, claro, pues sí, la dejo aquí sin más. Otras ubicaciones que sé que frecuentaba. ¿Está lloviendo? Suena bien. No se va a mojar, claro que no. ¿Ha dicho Hardy? Sí, el Black Cat. Encuentra los cuadros robados de Walter Hardy escondidos por la ciudad. Vale, es un coleccionable. Ahí está. Coleccionable. Sí, señor. Mira, ya tenemos arte robado de Hardy, delitos de la magia y luego otro que tenemos bloqueado. Walter. Pues ya que estamos aquí, vamos, venga, vamos a hacer bloqueado, tío, porque está bloqueado. Bueno, Hardy, Black Cat original. Ya que estamos, vamos a Alicia coger el Hardy, aquí. La Black Cat que yo conozco. O sea, a ver, quiero conseguir también el platino de los DLCs, si es que existe eso, que no sé, la verdad, o sea, soy, como digo, este es mi primer DLC, entonces que los... O sea, bueno, mi primer DLC y mi primer platino, así que no sé bien cómo va eso. Pero eso lo quiero pasar también, así que oye, pues mira, ya que estamos, vamos a conseguir el platino este. Lo de los delitos, eso sí que lo voy a hacer fuera de cámara, porque es un rollazo. Debería para hacerlo en cámara. Pero lo de los cuadros podemos hacerlo con vosotros, sinceramente. Lo de las mochilas y esas cosas no lo hice. Pero esto puedo hacerlo. Diciendo que lo tiene Hammerhead y las familias de la Maya están de muy mal humor. Tenía que ser muy valioso para alejando. Que una ladrona de arte despreciara el arte. ¿Por qué Blanca trabajará para Hammerhead? Ella suele ir por su cuenta. A saber. No. Hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia. Así que vale, Felicia. Aquí. ¿Es que ahora sois amigos de toda la vida? Bueno, vale, verás, está en otro edificio. Quiero decir, no, sí. Ya iremos hablando con lo que sea, ¿vale? Para abajo, vale. Como sabía yo que se está poniendo celosa la... El botín debe de estar por aquí. Nuestra querida amiga. ¿Aquí? Persecución policial de un vehículo sospechoso. Aquí está. Ahí está. Cerca de Midtown North, en respuesta. Detective, he encontrado otro cuadro robado. Bien hecho. Cerraremos algunos expedientes antes de terminar. A todo esto, ¿cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker. Se ahogó tratando de nadar hasta la orilla. Ahora devolveremos lo que robó. Y quién sabe, quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat. Claro, es mi objetivo. Quizá, por supuesto. Porque tiene toda la pinta de que es su padre. Adiós. Vale, pues tenemos que ir... ¿Puedo hacer viaje rápido? ¿Viaje rápido bloqueado? O sea, ¿tengo que ir hasta ahí? Buah. Pues espérate. Son muchos metros eso, ¿eh? A ver, ¿qué se hacen en... iba a decir en un pispás, pero tampoco te creas tú, ¿eh? Pero bueno, venga. Adelante. Bueno, espérate, ¿cuánto vamos? Pues igual dejamos ya el episodio, ¿eh? Igual dejamos ya el episodio y esta misión lo dejamos ya porque me estoy viniendo muy arriba. Me lo estoy pasando súper, súper bien y no me estoy dando cuenta del tiempo, pero... Vamos a dejar... Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, aquí hay un cuadro, vamos a coger este cuadro, ya que está de camino. Unidades locales. Y dejamos ya por aquí el episodio y hacemos lo de los solo hacemos para el próximo, así que me estoy emocionando porque me lo estoy pasando súper bien. Está por aquí. Vale, no es por aquí. Pero tampoco es plan de hacerlos de una hora. No es por el otro lado, es por aquí. Es por aquí. Vale, por aquí. Vale, aquí. Aquí está. Esto termina aquí.
No, es arriba. Atención, nos informan que hay una amenaza de bomba. Arriba. Reúnanse en Tenderloin, cambio. Por aquí. Por aquí, pero ¿dónde? Los jóvenes no os acordáis. Bueno, me estoy alejando. Pero antes había otro Black Cat. Criminal de la vieja escuela. Y por supuesto, como todo hoy en día, tenía que tener su versión femenina. A ver. Vale, aquí está. Aquí está. Que no lo veía. Educación moderna. Gracias, Spider-Man. Mandaré a alguien ahí enseguida. Sí, una hija, Felicia. Sé lo que piensas. Podría ser la nueva Black Cat. Pero miré sus antecedentes. Es su hija, tiene una hija que se llama Felicia. No sé, no me cuadra. Cuando interrogué a Hardy, parecía que quería mucho a su hija. Una hija que se llama Felicia, tío, es ella. Es ella. En fin, vamos a dejar por aquí este primer episodio del DLC 1 de Spider-Man, el atraco. La verdad es que pinta muy muy bien este DLC, o sea, solo con deciros que me lo estaba pasando también, que ni me he dado cuenta de que ya íbamos demasiado tiempo de episodio, pues ya os lo digo todo. El próximo episodio continuamos con la historia, parece ser que Felicia sigue los pasos de su padre, o eso estamos entendiendo. Así que nada más, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio, que le deis a like, que os suscribáis, que os sigáis para el canal, que crezca, y nos vemos el próximo día con el episodio 2 de este DLC, que ya no sé ni hablar. En fin, nada más. Adiós.